David Lombán es de esas perlas asturianas que enriquecen la Liga BBVA. Se formó en las filas del Oviedo, pero fue con el Valencia a sus 20 años cuando debuta en Primera División frente al FC Barcelona. Por aquel entonces aún no sabía que después de pasar por Salamanca y Jerez, acabaría en la cantera culé. Ahora, a sus 26 años, comienza una nueva época en el Elche, donde su buen hacer le ha llevado a ser un fijo en el 11 de Fran Escriba. Esta semana en la Liga World ponemos a prueba al defensa asturiano. Responde a nuestras preguntas del test de fútbol 10, sin poder citar a ningún compañero de su equipo actual. Un portero. Yo creo que Valdés. Primero por la personalidad que tiene y lo que significa para el equipo. Yo creo que está demostrando lo profesional que es esta temporada. Un defensa. Bueno, quizá hay dos que me gustan y se compenetran muy bien. Creo que Piqué y Sergio Ramos son los que hoy en día son en referencia a nivel mundial. Un centrocampista. El primero que se me viene a la mente es Xavi. Xavi Hernández. Creo que es un jugador que influye tanto en el juego de un equipo hasta hacerle cambiar el estilo. Un delantero. Villa. Villa porque he tenido la oportunidad de compartir entrenamientos con él y ser el jugador que es. Creo que es muy completo y aparte de todo lo que ha demostrado hasta ahora, creo que ha pasado momentos difíciles y lo ha superado muy bien y creo que ahora está viviendo momentos buenos, ha vuelto a sentirse importante y creo que todavía no tiene mucho que demostrar. Un entrenador. Yo creo que Guardiola, por lo que se ha significado el fútbol. Creo que desde que llegó él al Barcelona, que tenía ya un estilo definido, pero quizá no tan marcado, entonces ves a los equipos de fútbol jugar, intentar asemejarse un poco a la filosofía que tiene el Barça. Un campo. Yo tuve la posibilidad de debutar en Primera División con el Valencia y aunque haya jugado pocos partidos ese año, pero sí que tuve la posibilidad de viajar y conocer muchos campos porque suerte era suplente en ese momento. Y el campo que más me impresionó en su día, que tenía 20 años, fue el Camp Nou, que salía del túnel de vestuarios y miré hacia arriba, hacia la grada y la niebla no permitía ver el final de la grada, entonces fue el campo que más me impresionó. Una afición. La del Jerez creo que fue muy buena y bueno, creo que por lo que se vive dentro del campo, creo que la del Atleti Bilbao y la del Calderón creo que son de las mejores aficiones. Un partido. De los que he jugado hasta ahora, yo creo que el partido para mí que más recuerdo fue el día de mi debut. Un equipo. El Oviedo. Sí, porque yo jugué allí 6 años y bueno, marcaron una idea del fútbol que gracias a ella estoy donde estoy. Un título. Yo creo que el Mundial. Yo creo que te puedo repetir que la selección es mundial y en equipos la Champions League. Aunque la Liga también sería bonita porque es de ser muy regular y creo que quizá es más difícil de lo que parece.